Tuvimos una reunión con el cuerpo de delegado de la comisión para transmitirle lo de la reunión del día de hoy con el secretario de gobierno, Fernando Monguillot. Bueno, nosotros hicimos una contraoferta de un 12,5 sobre el sueldo actual y quedaron en contestarnos a las 7 de la tarde, así que creemos que el conflicto puede llegar a su punto final. Los delegados están de acuerdo. Si es así, mañana los llamaremos a los trabajadores a las 9 de la mañana acá al gremio, lo vamos a poner a consideración, pero yo creo que es un hecho ya la aceptación de eso, porque fue una propuesta, y bueno, lo importante es destrabar el conflicto, ¿no? 16 días no le sirve ni a la patronal ni a los trabajadores. ¿Se puede decir principio de acuerdo? A las 7 de la tarde puedo decir eso, ahora sé que lo están analizando, por eso estaban entre el 12% y el 12,5, pero quiero que ellos se comuniquen, no quiero hablar sobre su puesto porque ya los trabajadores necesitan una respuesta concreta. Cada uno defiende sus intereses, cada uno sabe cómo es esto y quedó en las claras de que algunas veces el chicaneo, cuando se pasa a faltar el respeto a los trabajadores, no sirve. Vimos cómo muchos medios hablaban y decían sobre que Arévalo le prohibía recibir el mejor aumento del planeta y del universo, y resulta que era una decisión de los trabajadores. Por eso hicimos asamblea abierta frente del mismo municipio. Y es así, no me puedo enojar con ni siquiera con un periodista, es una opinión de un periodista y esto también es parte de la pelea, pero como te digo, anhelo que hoy a las 7 de la tarde haya un ofrecimiento, hay una intención de los trabajadores de encontrar una solución. Se va a tirar la cuerda, pero acá no se rompió y por eso se sigue dialogando, ¿no? Como ellos lo expresaban, tomando el sueldo de enero, estaríamos hablando de un 51,5, 52, pero hablando a números reales, como se tiene que liquidar un salario, un 47. Sería el último incremento. Le planteamos a ellos que tenemos información de que el gobierno de la provincia va a dar un bono de fin de año y nosotros solicitamos que en esta acta vaya plasmado que ellos se adhieren automáticamente.